Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y recuerdo como si fuese ayer que a mediados del año 2006 yo estaba completamente quebrado, estaba absolutamente arruinado. En aquel momento creo que tenía entre 25 y 26 años y creía tener la experiencia y poseer el conocimiento, pero efectivamente los resultados no me acompañaban. En este momento, que fue financieramente crítico para mi vida, en algún momento uno de mis mejores clientes en bolsa, que coincidencialmente era también uno de mis clientes más ricos, decidió por cuenta propia, porque yo no se lo pedí, decidió convertirse en mi mentor. Y a partir de ese momento, él me comenzó a explicar cuáles eran los errores que yo estaba cometiendo. Pero no solamente me explicaba acerca de los errores que probablemente estaba cometiendo en bolsa, sino también errores de tipo personal y errores que tenían que ver con mis hábitos, aquellas cosas que yo hacía y que no me generaban resultados. Esto fue fantástico para mi vida porque aquel cliente, aquella persona que vio potencial en mí y que vio claramente también cuáles eran los errores que estaba cometiendo, esta persona me permitió modelar su vida. Esta persona me permitió replicar sus hábitos. Esta persona me permitió replicar su manera de pensar y su manera de actuar. Y en algún punto de mi camino, los cambios en mis acciones, los cambios en mis hábitos y los cambios en mi pensamiento comenzaron a generar cambios materiales en mi vida. Y no solamente me estoy refiriendo a cambios financieros, sino también a cambios en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Yo comencé a implementar los cambios sin pensármelo. Primero, porque los resultados no me acompañaban. Y para mí era muy claro en aquel momento que si los resultados no me acompañaban, era porque yo me estaba equivocando, era porque mi pensamiento no era el adecuado, era porque mis acciones no eran las correctas y porque muy probablemente también mis hábitos no eran hábitos de éxito. El hecho es que toda esta cantidad de cambios que yo comencé a asimilar para mi vida, que yo comencé a aprender, que yo comencé a implementar, en algún momento se materializaron. Y lógico, se materializaron en términos de un cambio económico, en términos de los resultados que yo había comenzado a lograr. En algún momento, el dinero comenzó a llegar tan rápido que yo no tenía tiempo para gastarlo. Y no tenía tiempo para gastarlo porque estaba ocupado ganándolo. Creo que esta es una anécdota que también he comentado en algunos videos subidos a YouTube, donde cuento que en aquella época el dinero llegaba tan rápido y con tanta velocidad, y que también mucho de este dinero llegaba en efectivo por múltiples negocios que yo comencé a hacer. Era tanto el dinero que me llegaba que comencé a guardarlo en floreros, en macetas, en libros y debajo del colchón. Fue una época de despegue económico y de máxima prosperidad financiera. Lo que este cliente, que se convirtió en mi mentor y por supuesto también en mi amigo porque cambió mi vida, lo que él me explicó fue su método para prosperar, fue su método para enriquecerse, fue su método para atraer prosperidad y fue su método para atraer a su vida abundancia. Este método que le funcionó a él y que también me funcionó a mí es un método que es completamente aplicable hacia cualquier actividad económica. Piensa en lo siguiente: la mayoría de las personas trabajan duro, pero a pesar de trabajar duro no logran los resultados. Esto es completamente asimilable a una situación en la cual una persona está cavando un pozo que ya está seco. Debemos cambiar el paradigma del trabajo duro, pero también mete la siguiente reflexión en esta ecuación: la pobreza no requiere un plan, pero la riqueza sí requiere de nuestra parte que tengamos un plan. Y en este sentido te voy a explicar cuáles son los tres pilares sobre los cuales descansa la generación de ingresos. El primer pilar es la necesidad de lo que haces. Lo que haces tiene demanda, estás resolviendo un problema, el mundo lo necesita. El segundo pilar es tu habilidad para hacerlo.
debemos convertirnos en los mejores en los que hacemos. Por supuesto, esto requiere la construcción de conocimiento, la integración de ese conocimiento y la ejecución de manera excelente de ese conocimiento. Y el segundo pilar es la dificultad para reemplazarte. Por supuesto que la dificultad que tenga reemplazarte, reemplazar lo que haces y reemplazar tus resultados, esa dificultad dependerá de tu habilidad para hacer lo que estás haciendo. Es decir, de qué tan bueno eres en lo que haces. Entendiendo cuáles son los tres pilares sobre los cuales descansa la generación de ingresos, también tenemos que comprender que existen tres estrategias para ganar dinero que son las siguientes: la estrategia A, la estrategia B y la estrategia C. La estrategia A es la de cambiar tiempo por dinero. Esto es lo que hace el 95% de la población. Tienen 24 horas del día y deciden vender tiempo para obtener dinero. Esto tiene serias limitaciones, pero específicamente existe el efecto saturación. Tú solamente tienes una cantidad de tiempo limitado. Entonces la cantidad de dinero que ganarás será limitada. Tenemos el punto A, ahora tenemos el punto B. Inviertes dinero para ganar dinero. En este punto únicamente se encuentra el 3% de la población. Tienes dinero y ahora quieres poner a trabajar el dinero. Muchas personas que están en este punto A llegan a comprender la importancia de entrar en el B y por lo tanto comienzan a ahorrar el dinero producto de su tiempo para ganar más dinero. Pero el hecho es que ganar dinero con dinero requiere de su parte tener criterio y tener conocimiento, o encontrar a alguien que tenga ese criterio y conocimiento para aprender a invertirlo. La mayoría de las personas que están en A y que deciden entrar en B, la mayoría de las personas pierden todo su dinero porque no tienen el pensamiento, no tienen las habilidades y carecen de la experiencia. Y ahora tenemos el punto C y esta es la verdadera clave de la riqueza. Las personas que están en el punto C es solamente el 1% de la población. Pero paradójicamente, el 1% de la población es la que produce el 96% de la riqueza mundial. ¿Qué es lo que hacen este tipo de personas? Ellos multiplican su tiempo porque multiplican sus fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que quiere decir esto y qué fue lo que me permitió comprender, interiorizar, implementar y aplicar? Aquel mentor que en el año 2006 me vio en una difícil situación financiera, pero que también observó que yo tenía el potencial para cambiarla. Lo que él me explicó fue sencillamente esto: Angelo, tú en este momento solamente tienes una fuente de ingresos. La clave de la riqueza, lo que a mí, me decía él en aquel momento, lo que a mí me ha funcionado es desarrollar, es construir, es la generación de múltiples fuentes de ingreso. Los ricos multiplican su tiempo porque multiplican sus fuentes de ingreso. Y multiplicar las fuentes de ingreso depende de nuestra parte desarrollar la habilidad fundamental para la riqueza y que aquellos que no la posean serán los nuevos analfabetos de nuestra era. Recuerda que los analfabetos del siglo XX eran aquellos que no sabían leer y escribir. Pero los analfabetos del siglo XXI son aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Lo que yo hice en aquel momento de crisis financiera fue desaprender todo lo que sabía porque no me estaba generando resultados. Y a continuación, aprender y aplicar para mi vida aquel método que este mentor se había tomado el trabajo de explicarme y que tenía que ver de manera concreta con aquellas estrategias que yo tenía que implementar para generar múltiples fuentes de ingreso. Y eso es lo que te quiero explicar. El próximo miércoles 4 de diciembre realizaremos nuestro primer seminario en vivo y online con estrategias para multiplicar tu dinero durante el año 2020. Este seminario será espectacular. Primero, porque aquí no hablaremos de saltos cuánticos ni de fórmulas fáciles y rápidas para atraer riqueza y abundancia.
De lo que sí hablaremos son de estrategias prácticas. Hablaremos del método, del plan que cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra actividad económica, puede aplicar a su vida para mejorar los resultados. Lo que yo te explicaré es lo mismo que este mentor me explicó a mí y que cambió mi vida cuando yo tenía 26 años. Te hablaré de lo que a él le funcionó y que lo hizo millonario, pero también te hablaré acerca de lo que a mí me funcionó, acerca de lo que yo pude aplicar y acerca de lo que de manera efectiva me permitió lograr mi libertad financiera. Este seminario es en vivo y es online. Esto lo que quiere decir es que tú lo puedes realizar desde cualquier ubicación geográfica, independientemente del país en el cual te encuentres. Lo único que necesitas es acceso a internet a través de nuestra plataforma, de la cual nosotros te enviaremos instrucciones de acceso. Tú podrás disfrutar de este fantástico evento en vivo, online y desde la comodidad de tu casa. Este seminario está dirigido a todas aquellas personas que tengan como objetivo principal convertir el año 2020 en el año que cambiará su vida. Y la cambiará sencillamente porque ellos, es decir, ustedes serán diferentes. Serán diferentes como en aquel momento lo fui yo, en términos de pensamiento, en términos de hábitos y en términos del método que estamos aplicando para lograr los resultados. ¿Recuerdas la frase que yo dije anteriormente? La pobreza no requiere un plan, pero la riqueza sí requiere de nuestra parte que tengamos un plan. Durante este seminario te explicaré cuáles son los pasos concretos, cuál es la manera efectiva en la cual tú podrás aplicar este método, lo podrás implementar y por lo tanto lograr los resultados que te has propuesto tener. Este seminario tiene un valor de 70 euros, pero escúchame bien por favor, porque ahora viene lo mejor. Únicamente hasta el próximo 10 de noviembre, las personas que adquieran su entrada recibirán completamente gratis nuestro seminario Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Este máster, que si tú vas a nuestro sitio de internet experium.es, si tú lo revisas, tiene un valor de 250 euros. Si tú adquieres tus entradas únicamente hasta el 10 de noviembre, recibirás completamente gratis el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales, el cual se convertirá en un complemento espectacular para que apliques todo lo que aprenderás durante este fantástico evento educativo. Los métodos de pago son muy fáciles, a través de tarjeta de crédito o a través de tarjeta de débito, pero también a través de transferencia bancaria, con nuestro banco aquí en España o con nuestro banco en Colombia. Debajo de este video encontrarás los detalles y encontrarás los métodos de pago. Si tienes preguntas, envíanos un correo electrónico e inmediatamente intentaremos resolverlas. Si tú crees que yo puedo ser tu mentor, si crees que de mi experiencia puedes aprender, si crees que mi recorrido por la vida es algo que tú podrías aplicar y que podrías implementar, y si crees que de manera genuina conmigo puedes aprender, no te pierdas este fantástico seminario. Es muy fácil de realizar, el costo es mínimo y el regalo que recibirás es espectacular. Hasta el 10 de noviembre, promoción de preventa. Espero verte dentro del seminario. Espero que compartas con nosotros los cambios en tu vida y espero también que compartas con nosotros el cambio que para mí es el más importante y es tu cambio mental y es la manera como la inspiración puede lograr tu transformación. Nos vemos entonces el 4 de diciembre durante el seminario en vivo y online. ¿Cómo multiplicar tu dinero durante el año 2020? Nos vemos dentro. Hasta pronto.